Soy un pequeño agricultor de acá del valle, por generaciones, de mi abuelo, mis tíos, olivícola. Pasaron por este sector los españoles y trajeron una estaquilla y fueron colocando en los sectores de Los Choros, incluso Carrizalillo, Guasco. La verdad es que se adaptó muy bien el árbol acá y por generaciones hemos ido trabajando y hemos vivido de la olivicultura general, produciendo aceite de oliva, aceituna de mesa. Mi nombre es Eneide Morales Seura, tengo 78 años, nacida y criada en este pueblo de Los Choros. Empecé a trabajar en el aceite cuando vivía con mis padres, ahí empezamos a sacar aceite, pero en esa época no se vendía el aceite, era para el puro consumo. Nuestro antepasado era recoger la fruta que, no, que caía del árbol por madura, casi deshidratada, lavarla y aprensarla en los marais que se usaban para moler los metales y después prensarlo en batea con agua, con agua tibia, y era un desgaste enorme. Mira, mi nombre es Jan van Dijk, yo soy holandés y llegué en Chile en 1992. Y aquí en Los Choros en 1993, un año después. Y me encantó aquí, porque hay un oasis, hay una quebrada, un río subterráneo, tanto las condiciones que yo como persona necesita para ser feliz. Y de eso se trata, ser feliz. Y encontramos este huerto, que está completamente abandonado, estaba seco. La gracia del huerto es que la superficie, que son 3 hectáreas, tenía 120 árboles, sevillanas. La mayoría de estos árboles eran secos, pero logré recuperar. Yo creo que una amenaza ambiental muy grande para este país, la desertificación, ya que en este lugar estoy parando la desertificación. Estamos aquí en la Masera de Santo Tazón. Pues somos 12 socios los que componemos la empresa, que lo organizamos con 20 en primer lugar, asesorado por la línea, y después lo transformamos en Sociedad de Reposición Limitada, que es Santo Tazón. El cambio ha sido 100, 200% más positivo, que se hacía en piedra, en forma artesanal, muy, digamos, muy forzado el trabajo. Y las aceitunas, muchas aceitunas se perdían porque no se podía sacar aceite, porque el trabajo era muy, muy titánico. De una empresa muy grande que se llama La Consa, Compañía Olivarera Nacional Sociedad Anónima. Ellos fueron los que impulsaron este proyecto de plantación de olivo en grande. Este fondo llegó a tener 3.000 hectáreas de suelo destinado a plantar olivo. El año 59 ellos instalaron su propia fábrica, la almazaron, ¿cierto?, para elaborar el aceite de oliva. Y en ese año, producto de la quiebra de esta empresa, se produjo un gran problema social con los trabajadores, con las familias que vivíamos acá. Y tuvimos que empezar a exigirle al gobierno que lo ayudara, y producto de eso se hizo cargo de la reforma agraria. En el año 70 se formó aquí la sociedad, ¿cierto?, del Estado con los campesinos, que era la reforma agraria. En 74 a 75 se aparceló este fondo. Sueldo que se ganaban era para medio sobrevivir,
como campesino y obrero de los fundos. Sin embargo, con esto, desde que pasé a ser propietario de un pedacito de tierra, ¿no es cierto?, de mi parcela, que por el convenio que hicimos con la CORA, con la reforma agraria, me permitió, ¿no es cierto?, criar y formar a mis hijos. Y de eso me siento orgulloso y creo que eso me obliga a seguir luchando con la misma fuerza que he luchado siempre como campesino, porque soy un campesino orgulloso. La planta es muy antigua, su proceso también es antiguo, no se ha modificado nada. Se ha tratado de mantener esa parte porque las personas lo piden, el aceite. El aceite de acá tiene muy, muy buena aceptación, o sea, no es necesario de estarlo publicando, hacerle propaganda, nada. O sea, la gente llega sola. Aquí, este sector se llama La Alcaparra. Yo soy Jorge Segundo Díaz Vergara, un lugar que era pura piedra acá. He trabajado mucho con mi señora, con mis cabros acá. Muchas matas que tengo son nuevas. Son nuevas que están recién dando, este año están dando. Entonces me esperé por eso y perdía mucha aceituna porque aquí no compran la aceituna. La aceituna chica no sirve acá. El aceite que hacen todos los artesanos es muy buena calidad. Se empieza en la mañana, ya como las 12 está lista, a esta hora, como las 2:30 de la tarde ya estamos moliendo ya. Mis nietos, entonces no quiero que dejen esta parte. Entonces, por eso que lucho por esto yo. Que no quiero que esto quede botado, que... Puta, ellos se sienten bien, mi señora se siente bien. Quiero solamente que me diga qué profesional que me venga a ver, que me diga esto hay que hacer. Algunas personas queremos hacer muchas cosas, pero como le digo yo, eso es lo que está faltando, el apoyo. Mi nombre es José Luis Cisternas, soy ingeniero agrónomo, parte del equipo de trabajo de la Universidad de La Serena en la asistencia a los productores olivícolas de la región de Coquimbo, beneficiarios de INDAP. En este caso nos encontramos en el sector de Tambillos, en la propiedad de la señora Nora Barrios. Ella es beneficiaria del programa. Y es un huerto de olivos que partió inicialmente destinado a la producción de aceituna de mesa y hoy día está explorando y entrando en la producción con destino a aceite de oliva. Entonces, la gracia es que usted pueda trabajar con cobre, y eso es importante que lo entienda, es un producto que es aceptado en la agricultura orgánica, o sea, es un producto que es bastante amigable, pero tiene un carácter fundamentalmente preventivo. Entonces, en la medida que usted puede trabajar preventivamente, va a poder utilizar productos que son de muy bajo impacto en cuanto a la parte ecológica. En el fondo va a tener un producto más sano, más libre de pesticidas, que son más complicados. Uno de los desafíos y grandes de este proyecto es apoyarlo fuertemente y significativamente a todos estos productores para que puedan mejorar sus calidades, en primer lugar puedan mejorar todo lo relacionado con los manejos culturales en terreno. Ha sido un honor trabajar con estos productores para poder apoyarlos, para que ellos mejoren todas sus capacidades de comercialización y que puedan ganar también como pequeños empresarios.